Francisco. It's just 1 minute. Thank you, it's just one line drop. It's just 1/10 from pole position. Just 1 second off first place. No thanks. Come on, Nico, it's just one beer. I'm still driving. Muy bien, y comenzamos en todo car a ver la primera serie que llevó a cabo la categoría 110 estándar del karting regional, correspondiente a la tercera fecha del campeonato temporada 2019. Ahí están, en vuelta previa, van a encarar recta principal. Ahí va Franco Aneses, Simón Godoy, Ian Belén, Bautista Moreno, Julieta Marino, Manuel Figueiras, Valentín Mata, Tomás Charmelo y Matías Lencina. Lamentablemente no tomaba parte de la serie el piloto Miquel Catami, que tenía inconvenientes en la planta impulsora. Se pone en marcha la única serie que llevó a cabo la categoría 110 del karting regional. Y ahí veíamos, lamentablemente, cómo se quedaba. En el comienzo, Matías Lencina. Encaran ahora la segunda curva. En la punta, Franco Aneses. Y venía segundo a la máquina de Simón Godoy, piloto invitado. Ahí va Franco Aneses. Segundo, Simón Godoy, que ahora encaran la chicana. Y estaba tercero, y es bueno el comienzo de Manuel Figueiras, que ahora encaran la última curva y después recta principal. Manda en la serie Franco Anese. Y viene segundo Simón Godoy, piloto invitado en la fecha del karting regional. Ahí pasa Anese, ahí va el kart de Godoy. Y estaba tercero la máquina de Manuel Figueiras, que ahora encaran la chicana en Lobería. Adelante en la serie Franco Anese. Y atrás vienen palo y palo luchando las máquinas de Bautista Moreno y el kart de Ian Belén, buscando el cuarto puesto en la serie de la categoría 110. Recta principal y ahora la segunda curva. Intenta Ian Belén avanzar en la serie. Y ahí vienen chapa y chapa, palo y palo con Manuel Figueiras. Ahora encaran la chicana. Ahí está la máquina 12 de Bautista Moreno, que ahora encara la última curva y después recta principal. En la punta siempre Franco Anese. Y estaba segundo Simón Godoy. Tercero venía la máquina 12 de Bautista Moreno. Y estaba cuarto el kart de Manuel Figueiras. Y ahí, en la segunda curva, Ian Belén avanza. Lo pasa Figueiras y queda cuarto en la serie Ian Belén, que ahora encaran la chicana. Manda en la serie Franco Anese. Y viene segundo siempre Simón Godoy. Ahora, en todo car, la imagen de el car 7, correspondiente a Julieta Marino, la única dama que corre en la categoría 110. Clasificamos la serie, victoria de punta a punta para Franco Anese. Fue segundo Simón Godoy, tercero Ian Belén, cuarto en la serie Bautista Moreno, quinta Julieta Marino, sexto Manuel Figueiras, séptimo Valentín Mata y octavo Tomás Charmelo. Sin vueltas, lamentablemente, Matías Lencina, y no largó la serie Miquel Catami. Veíamos ahí el sobrepaso de Ian Belén para con Bautista Moreno. Sin embargo, Moreno queda otra vez tercero en la serie y encara el crubón. En la punta siempre Franco Anese, que así transita la chicana en Lobería. Y venía segundo Simón Godoy, el piloto invitado. Y atrás siguen palo y palo, chapa y chapa, luchando Ian Belén y Bautista Moreno. Y ahí, en recta principal, Belén lo pasa a Moreno. Bandera de cuadros, se termina la serie. Triunfo para Franco Anese. Fue segundo Simón Godoy y tercero Ian Belén. El piloto Juan Pablo Ancede agradece a El Viejo Mac, Alquiler de Choperas, Gustavo de la Hoz, candidato por la UCR, al Colegio San Jerónimo, al equipo de Mariano Posat Competición y a todos los que lo apoyan. Magón, empresa de horticultura, especialidad en zanahoria y remolacha, calidad premium asegurada. Magón, ruta 226, kilómetro 21, 2235-917824. Magón, empresa de horticultura. Movicel, reparaciones,
Equipos nuevos, liberaciones, accesorios. Movicel, Luro 4402. Curva 1 Competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria. www.curva1.com. La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir la competencia final de la categoría 110 del karting regional. Ahí están, en vuelta previa, Simón Godoy, Ian Belén, Matías Lencina, Valentín Mata, Bautista Moreno, Julieta Marino, Tomás Charmelo, Manuel Figueiras y Franco Anese. No largaba, lamentablemente, por inconvenientes en el motor, Miquel Catami, el joven que representa a Miramar. Recta principal se pone en marcha en Lobería, la final de la categoría 110. Curva 1 y pica en punta, en buen comienzo, Simón Godoy, que era el piloto invitado. Y estaba segundo la máquina 3, correspondiente a Franco Anese. Recta opuesta en la punta, Simón Godoy. Y segundo, Anese. Y ahí cambia la punta en la final. Adelante, Anese. Y segundo quedaba Simón Godoy. Ni bien comenzaba la competencia final. Y empezaba el avance de Matías Lencina, que superaba varias máquinas. Ahora negocian la curva redonda. En la punta venía Franco Anese, segundo Simón Godoy, que ahora transitan la chicana. Ahí va Anese, atrás viene Godoy, que encaran ahora la última curva y después recta principal. Por ahora, sin cambios en la punta. Adelante, y es bueno el trabajo de Franco Anese, que encara recta principal. Y venía segundo Simón Godoy. Ahora, recto opuesta, y se escapa en la punta Anese, que así negocia la segunda curva. Segundo, Godoy, y estaba tercero, y es bueno el trabajo de Ian Belén, que ahora encaran la curva redonda. Ahora, la chicana manda en la final, tranquilo por ahora, Franco Anese, que encara la última curva. Y estaba segundo la máquina 44 de Simón Godoy. Y ahí pasa la única dama que corre en la categoría 110, me refiero a Julieta Marino. Lencina, que sigue avanzando en la final. En la punta siempre Franco Anese, que así encara la chicana. Y segundo venía Simón Godoy, seguido por Ian Belén. Y estaba cuarto, y es bueno el trabajo de Julieta Marino, seguido por Lencina, que seguía avanzando el campeón en la competencia final. Ahora transitan última curva y después recta principal. Y ahí pasa la máquina 2 correspondiente a Manuel Figueiras por la recta frente a la parte de boxes. En la punta Franco Anese. Por ahora, sin inconvenientes, manejando la punta en la final. Y Lencina, que sigue intentando avanzar. Y ahí viene chapa y chapa, palo y palo, luchando con Julieta Marino. Encaran ahora la chicana. Ahí va Marino y el campeón Lencina. Ahora última curva y después recta principal. Y Lencina, que intenta seguir avanzando. Y ahí, en la opuesta, Lencina pasa a Julieta Marino y sigue el avance de Lencina en la final. La punta para Franco Anese. Y segundo venía Simón Godoy, que ahí pasa por la chicana. Tercero, y es bueno el trabajo de Ian Belén. Y estaba cuarto Lencina, seguido por Julieta Marino. Ahora, en todo caso, la imagen de Bautista Moreno. Recta, frente a boxes, nada cambia en la punta. Adelante, Anese, y segundo, Simón Godoy. Y ahí pasa Ian Belén, que venía tercero. Y ahora, la imagen de el campeón, Matías Lencina, que encara recta, frente a la parte de boxes. Ahí va la máquina 2, correspondiente a Manuel Figueiras, que en la recta y por dentro, en buena maniobra, supera a Valentín Mata. Lamentablemente, inconvenientes en Franco Anese y abandona quien venía primero en la competencia final. Y ahora la punta es para Simón Godoy, queda segundo Ian Belén y tercero Matías Lencina. Cambia la punta en la final. Adelante Simón Godoy. Segundo Ian Belén, que pasa por la recta principal. Y estaba tercero Matías Lencina en la final de la categoría 110 del karting regional. Y atrás
chapa y chapa, palo y palo entre Marino y la máquina de Valentín Mata. Marcación de última vuelta. Ahí va, rumbo a la victoria, Simón Godoy. Segundo quedaba Ian Belén y tercero Matías Lencina. Recta principal para ganar, Simón Godoy. Bandera de cuadros, victoria en la final de la 110 para Simón Godoy. Fue segundo Ian Belén, tercero Matías Lencina, cuarto Valentín Mata, quinto Bautista Moreno, sexta Julieta Marino, séptimo Tomás Charmelo, octavo Manuel Figueiras y noveno Franco Anese. Final de la categoría 110 con victoria para Simón Godoy, que ahora lo escuchamos en Todo Car. Bueno, amigo, buen comienzo de domingo, con un triunfo importante. Sí, buen comienzo. La verdad, fue pescado, pero porque bueno, se lo rompió a Franco, pero bueno, hay que estar. En la serie terminé segundo, la ganó Franco, y en la final venía segundo, y bueno, se le rompió una punta de eje y pudimos lograr la victoria. Bien, contanos quién trabaja en tu auto, en cuanto a chasis y motor. El motor, los chicos del KL, de Somos de Chascomús. Cristian y el Liebre, y el Cabeza también me ayuda. Y bueno, con mucho trabajo no íbamos a venir. Y el viernes estuvimos banqueando hasta altas horas de la noche, pues no andaba el motor. Y bueno, vinimos como estábamos. ¿Qué opinas del kartódromo en cuanto a cómo está la pista y la categoría? Las dos cosas. La categoría está muy, muy pareja, creo. Hay 10 karting, creo. Y el circuito es hermoso, nunca había andado, es hermoso el circuito. Será fuerte, ¿no? Sí, muy rápido el circuito, rápido. Bueno, te deseo lo mejor, un buen cierre de domingo. Dale, muchas gracias. It's just 1 minute. Thank you, it's just 1 line drop. It's just 1/10 from pole position. Just 1 second off first place. No thanks. Come on, Nico, it's just one beer. I'm still driving. Henry Racing, atención en pista de todas las categorías del kart. Henry, comunícate al 2236-218693. El piloto Luciano Faijós colabora para la difusión de este deporte. Corralón La Serena, todo para la construcción. Corralón La Serena, calle 445, número 227, Playa Serena, teléfono 467-2482. Corralón La Serena. Los pilotos Ignacio Di Marco y Roberto Rapaccioli agradecen a sus sponsors, Proyecto Irrigar, Sistema de Riego y Transportes, Fundador. Ferretería El Galpón, de Mariano Benvenuto, todo tipo de sanitarios, materiales para la construcción, colectora 517, Mar de Magón, empresa de horticultura, especialidad en zanahoria y remolacha, calidad premium asegurada. Magón, ruta 226, kilómetro 21, 2235-917824. Magón, empresa de horticultura. Movicel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios. Movicel, Luro 4402. El piloto Santiago López agradece a toda su familia, a su preparador y chasista Carlos Lara, a su preparador físico Leo Conde, a sus sponsors Taller de Carrocería y Pintura Sergio López y Panadería Don Segundo.
Muy bien, seguimos en Todo Car y ya empezamos a compartir la primera serie de la categoría 150 del karting regional. Ahí encaran Curva 1, Pica en Punta, Marcos Di Jerónimo. Segundo, Faveri y tercero, Padula, que ahora encaran curva a la izquierda y después recta opuesta. Estaba cuarto en el comienzo Agustín Massa. En la punta, Marcos Di Jerónimo, el joven que representa a Mar del Plata. Segundo, en buen comienzo, Faveri. Y tercero, Daniel Padula. Por ahora, sin cambios, ni bien comenzaba la batería. Ahora encaran curva a la derecha. Y ahí va quien venía cuarto en el comienzo, Agustín Massa. En la punta, Marcos Di Jerónimo. Segundo viene Faveri. Y tercero, y muy cerca, Padula, que ahora encaran la chicana. Después, última curva y recta principal. Acá debutaba en la categoría Belén Gómez, la máquina 45. Curva 1 manda en la serie Marcos Di Jerónimo. Ahí se ponía de costado el car y se acerca Marcos Faveri, que ahora encara recta opuesta. Y ahí van, muy juntos, Di Jerónimo, Faveri y Padula. El primero, segundo y tercero. Y siempre venía cuarto, y es bueno lo de Agustín Massa. Adelante, Di Jerónimo. Segundo, Faveri. Y tercero, Padula. Se viene con todo Faveri buscando el sobrepaso. Pero también Padula quiere ser segundo en la batería. Ahí pasa quien venía cuarto. La máquina correspondiente a Agustín Massa, seguido por Cristian De Fassi. Curva 1 y cambia la punta en la serie. Ahora, adelante Faveri. Segundo, Marcos Di Jerónimo. Se va un poco fuera de pista Faveri y otra vez puntero Di Jerónimo, que encaran recta opuesta. Va Faveri, estira el frenaje y cambia otra vez la punta en la serie. Adelante Faveri. Segundo, Di Jerónimo y tercero, Padula. Gran competencia ya brindaba la serie de la categoría 150 del karting regional. ¿Qué tiene en la punta? A Faveri. Segundo, Di Jerónimo. Tercero, Padula. Y atrás, lamentablemente, se iba. Fuera de pista, hacia un semitrompo, Franco Falchi, que ahora encara la chicana en Lobería. Curva 1, Faveri en la punta. Y segundo, Marcos Di Jerónimo, que ahora encara recta opuesta. Tercero, Padula. Ahí va Faveri, rumbo a la victoria en la serie. Atrás viene Di Jerónimo, Padula y quien venía cuarto, haciendo un buen trabajo, Agustín Massa. Ahí pasa Lucas Juárez, seguido por el car 22, correspondiente a Franco Falchi. Ahí pasaba la máquina de Belén Gómez, la única dama que corre en la categoría 150. Y ahora, en todo car, la imagen de Gabriel Gule, que encaraba última curva y después recta principal. Di Jerónimo y Padula, palo y palo. Recta, frente a boxes, bandera de cuadros, victoria en la serie para Marcos Faveri. Fue segundo, Marcos Di Jerónimo. Tercero, Padula. Cuarto, Juárez. Quinto, Massa. Sexto, De Fassi. Séptimo, Juárez. Octavo, Falchi. Noveno, Meira. Y décimo, Gabriel Gule. It's just 1 minute. Thank you, it's just 1 line drop. It's just 1/10 from pole position. Just 1 second off first place. No thanks. Come on, Nico, it's just 1 beer. I'm still driving. El piloto Leonel Fernández Vieites agradece a Frigorífico La Victoria, Camoga, Rotisería El Ciclón, Frigorífico ABC, Postres El Original, Alonso, la mejor carne argentina. Ichiban, Sociedad Anónima, elaboración y comercialización de pescados y mariscos frescos y congelados. Ortiz de Zárate, 3237, teléfono 489-1336. Ichiban, Sociedad Anónima. El piloto de la categoría Junior, Mateo Villanucci, agradece a sus sponsors: Marcelo Autos, Remises Lucas, Lubricentro Cocucha, Bulonera Colón, Marcelo Motos, Automotores San Cayetano y a la Asociación Zonal de Karting. Crivelli Racing Kart, preparación y alquiler de motores para todas las categorías, atención en pista, entrenamiento personalizado de pilotos. Crivelli Racing Kart, comunicate al 011-498-09331. Crivelli Racing Kart.
Mendoza Car. Preparación y alquiler de motores para todas las categorías. Atención en pista. Vidosa Car 223-3020-239. Vidosa Car. Henry Racing, atención en pista de todas las categorías del kart. Henry, comunicate al 2236-218693. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir la segunda serie de la categoría 150 del karting regional. Ahí están, en vuelta previa, Sebastián Montenegro, Emilio Burgueño, Joaquín González, Martín Magaña, David Campos, Juan García, Juan Manuel Marossi, Ramiro Momenio, Facundo Andrade, Raúl Petruccelli y Gastón Alonso, piloto invitado en esta competencia. Ahí están, recta principal, se viene en todo car la serie de la categoría 150. Se pone en marcha la competencia y pica en punta Gastón Alonso y queda segundo en el comienzo Raúl Petruccelli. Ahora encaran la curva 1 y después la recta opuesta y la segunda curva en Lobería. Adelante en la serie Gastón Alonso y segundo venía Raúl Petruccelli. Encaran ahora la curva a la izquierda y ahí viene Momenio seguido por Facundo Andrade, el joven que representa a Balcarce. Atrás venía García y Juan Manuel Marossi. En la punta Gastón Alonso, que ahora encara la chicana. Segundo venía Raúl Petruccelli y estaba tercero y es bueno el comienzo de Ramiro Momenio. Y ahí van palo y palo García y Marossi, que ahora encaran la última curva y después recta principal. Manda en la serie Gastón Alonso, que ya le hace una diferencia al segundo Raúl Petruccelli. Y ahí va Marossi, el joven que representa a Mar del Plata. Ahí va García y Marossi, que ahora encaran curva a la izquierda. Ahí va Momenio, siempre seguido por Facundo Andrade. Ahora encaran la chicana, Momenio y Andrade. Atrás venía García y Marossi, que siguen palo y palo, chapa y chapa, intentando avanzar en la serie de la categoría 150 del karting regional, que tiene en la punta a Gastón Alonso y siempre segundo Raúl Petruccelli. Tercero, y es bueno el trabajo de Ramiro Momenio. Ahora encaran curva 1 y siguen chapa y chapa, palo y palo, García y Marossi. Ahora la imagen de el puntero. Buen trabajo de Gastón Alonso, siempre seguido por Raúl Petruccelli. Y ahí pasa la máquina 36 de David Campos, que encaraba la chicana. En la última curva, ahí vienen rozándose García y Juan Manuel Marossi, que ahora encaran recta principal. Atrás venía siempre la máquina 36 correspondiente a David Campos, que así encara la curva 1. Y ahora, en todo car, la imagen de Martín Magaña, que encaraba la primer curva. En la opuesta va por fuera Marossi, intenta el sobrepaso. Sin embargo, aguanta el lugar Juan Ignacio García. Ahí va García y Marossi, chapa y chapa, palo y palo, y ahora encaran la chicana. Se pone de costado Gastón Alonso. Ahí pasa el segundo, Raúl Petruccelli. Tercero ya estaba Andrade y cuarto Ramiro Momenio. Quinto venía en la serie García y estaba sexto Marossi, que ahora encaran la chicana, después la última curva y la recta principal. Ahí va García y Marossi. Marossi y García. Intenta Marossi el sobrepaso. Sin embargo, cuida la cuerda García. Encaran la recta principal. Hay un gesto. ¿Qué pasa con García ahí? Toca algo de la máquina de Marossi y así termina la serie de la categoría 150. Con victoria para Gastón Alonso. Segundo, Raúl Petruccelli. Tercero, Andrade. Cuarto, Momenio. Quinto, Marossi. Sexto, García. Séptimo, Campos. Octavo, Magaña. Noveno, González. Décimo, Burgueño. Y un décimo, Sebastián Montenegro. Vidosa Car. Preparación y alquiler de motores para todas las categorías. Atención en pista, Vidosa Car 223-3020-239, Vidosa Car.
Bulonería Baciano Néstor, en Ruta 88, 1068. Distribuidor autoperforante Stel en Mar del Plata y zona. Servicio oficial Adiabatic. Pinturas, herramientas, herrajes, artículos de ferretería. Bulonería Baciano Néstor, en Ruta 88, 1068. Muy bien, seguimos en Todo Car y ya empezamos a compartir la final de la categoría 150, que presentó un buen parque. 22 pilotos en la tercera fecha del karting regional. Se pone en marcha la final. Ahí van todas las máquinas buscando curva 1 y pica en punta Gastón Alonso, que ahora encara una curva a la izquierda y después recta opuesta. En la punta, Alonso, que era piloto invitado. Ahí va Alonso en la punta. Segundo venía Marcos Faveri, y atrás lamentablemente había un trompo. Ahora largamos la final a bordo de Marcos Di Gerónimo. En la punta, Alonso. Segundo venía, y es bueno, el comienzo de Raúl Petruccelli. Tercero, Faveri. Y cuarto, Marcos Di Gerónimo. Ahí pasan las máquinas por la segunda curva y ahora encaran la chicana. Manda en la final Alonso. Segundo, Raúl Petruccelli. Tercero, Marcos Faveri, que intenta avanzar. Cuarto, Di Gerónimo. Y quinto, Padula, que ahora encara la última curva y después recta principal. Y estaba sexto, Ezequiel Juárez. Ahí pasaba Belén Gómez, la única dama que corre en la categoría 150, y Andrade, que avanza y en plena recta principal superaba a Agustín Massa. Ahí va Faveri, siempre seguido por la máquina de Marcos Di Gerónimo, y otra vez juntos en la pista luchando García y Juan Manuel Marossi. En la punta, Alonso, y segundo venía, y muy cerca, Raúl Petruccelli, que encara la chicana. Tercero, Faveri, y cuarto, Marcos Di Gerónimo. Ahora última curva y después recta principal. Venía quinto Padula, que ahora encara la recta frente a la parte de boxes. Estamos viendo en Todo Car la final de la categoría 150, que siempre, siempre da espectáculo. Ahora seguimos a bordo de Marcos Di Gerónimo. En la opuesta se va un poco fuera de pista Ezequiel Juárez y avanza García. Lo pasa a Juárez. Atrás viene Marossi, que ahora encaran la curva redonda. Ahí va Marossi, que intenta avanzar en la final. Final que tiene en la punta siempre Alonso. Segundo, Petruccelli. Tercero, Faveri. Y cuarto, Di Gerónimo. Quinto, Padula. Y estaba sexto. Y es bueno el trabajo de Juan Ignacio García. Ahí pasaba la máquina 21, correspondiente a Burgueño, que encaraba la última curva y después recta principal. Y ahí va Ramiro Momenio, palo y palo, chapa y chapa, luchando con Emilio Burgueño. Llegan a la curva 1, no afloja ninguno, y ahí va Momenio y Burgueño. Ahora, en la opuesta, la imagen de Marossi y Facundo Andrade, que encaran así la chicana. Ahí va Marossi y Andrade, el joven que representa a Balcarce. Final que tiene en la punta a Gastón Alonso. Estaba segundo Raúl Petruccelli y tercero Faveri, y Andrade en la recta lo pasa Marossi y avanza Facundo Andrade. La imagen del puntero, del cómodo puntero en la final, Gastón Alonso, y quien venía segundo, y es bueno el trabajo de Raúl Petruccelli. Ahí pasa Alonso, Petruccelli, Faveri, atrás Marcos Di Gerónimo y Padula. Ahí pasa García, seguido por la máquina 16, correspondiente a Ezequiel Juárez. Y ahora, en Todo Car, la imagen de la máquina 27, correspondiente a De Fassi. Ahí pasa Belén Gómez, la dama que corre en la categoría 150. Y cerraba el pelotón el Car 42, correspondiente a Montenegro. Ahora seguimos a bordo de Marcos Di Gerónimo, que venía cuarto en la competencia final.
última curva, recta, principal, Alonso en la punta. Segundo, Raúl Petruccelli. Tercero, Faveri. Cuarto, el Jerónimo. Y quinto, Padula. Sexto, venía la máquina 37 de Juan Ignacio García. Hay un semitrompo y ahí lamentablemente quedaba una máquina cruzada en la 1. Y ahora nos pasa muy cerca la máquina 22 correspondiente a Franco Falchi, que encaraba recta principal. Reiteramos lo que pasaba en la última curva. Ahí había un trompo, Falchi que esquiva para evitar el toque, se va fuera de pista, va por la parte interna y nos pasa muy finito y encara la recta principal. Falchi que sigue compitiendo en la final de la categoría 150, que tiene en la punta a Gastón Alonso, que va rumbo a la victoria. Ahí encara recta principal, Alonso en la punta, entraba de costado y con todo Raúl Petruccelli, que venía segundo. Ahí viene la máquina de Andrade, Facundo Andrade, que seguía avanzando y ahí pasa Marossi, el joven que representa a Mar del Plata y corre con la mecánica de Marcelo De Leo. Ahí va Gastón Alonso, que encara la chicana. Segundo, y es bueno el trabajo de Raúl Petruccelli. Y estaba tercero Marcos Faveri. Ahí pasa Andrade y atrás viene la máquina 16, correspondiente a Juárez, seguido por el car de Marossi. Y ahí pasa Ramiro Momenio. Clasificamos la final, victoria de punta a punta para Gastón Alonso. Fue segundo Marcos Faveri, tercero Raúl Petruccelli, cuarto Padula, quinto Di Jerónimo, sexto García, séptimo Andrade, octavo en la final Juárez, noveno Massa y décimo De Fassi. Luego se ubicaban Momenio, Campos, González, Magaña, Juárez, Montenegro, Gule, Marossi, Gómez, Falchi, Neira y Emilio Burgueño. Recta principal y compartimos en todo car las últimas vueltas de la final de la categoría 150 del karting regional. Y ahí pasa Ramiro Momenio, que encara la recta principal. Y ahora en todo car la imagen de David Campos, que encara así la recta frente a la parte de boxes. Ahora en todo car seguimos a bordo de Marcos y Jerónimo, que encara así la segunda curva en Lobería. Y veíamos cómo Padula por dentro lo pasa a Marcos Di Jerónimo. Y queda cuarto Padula y quinto Di Jerónimo en la final de la categoría 150. Y ahí tenemos la imagen de Padula, que superaba a Marcos Di Jerónimo y avanzaba en la competencia final. En la punta Gastón Alonso, que pasa por la recta principal. Segundo venía siempre Raúl Petruccelli. Y se viene con todo Marcos Faveri, intentando seguir avanzando en la final. Se va un poco fuera de pista Petruccelli, recta opuesta, y Faveri que intenta el sobrepaso, estira el frenaje y ahí queda segundo en la final Marcos Faveri y tercero Raúl Petruccelli. Adelante, adelante siempre Gastón Alonso. Segundo ahora Marcos Faveri y el tercero es Raúl Petruccelli. Cuarto venía Padula y estaba quinto Marcos Di Jerónimo. Ahí va Di Jerónimo, seguido por la máquina de García. Recta principal, Faveri y Petruccelli. El segundo y el tercero. Va con todo Raúl Petruccelli y en la curva 1 y por dentro otra vez queda segundo Raúl Petruccelli. Gran competencia brindaron en el final Raúl Petruccelli y Marcos Faveri, luchando por el segundo puesto en la competencia. Ahí encaran recta opuesta y Faveri quinto. Intenta otra vez el sobrepaso. Llegan a la segunda curva y por dentro otra vez Faveri lo pasa a Raúl Petruccelli. Y ahora sí queda segundo Marcos Faveri. Marcación de última vuelta. Se viene el final. Va a ganar de punta a punta Gastón Alonso. Le queda la última curva y después recta principal. Va a ganar la final Gastón Alonso, recta frente a boxes, bandera de cuadros, victoria para Gastón Alonso. Fue segundo Marcos Faveri y tercero Raúl Petruccelli. Un buen comienzo de jornada con un buen triunfo. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para vos y la audiencia. Contame cómo fue la final, serie final.
La serie tratamos de... Estamos complicados con la tracción en el karting. El piso se puso muy vidrioso y yo estoy debutando este año en la categoría con la goma sello rojo, que es un poco más dura, así que bueno, estoy complicado con la tracción. Pero dentro de todo hicimos la serie más rápida, pudimos picar en punta al haber clasificado segundo, digamos. Gané mi serie y bueno, fuimos a la final. ¿Y en la final? En la final largamos en la punta también y bueno, la primera vuelta me costó entrar en ritmo hasta que, bueno, nada, pudimos ir de menor a mayor y aseguramos el triunfo. Contanos quién trabaja en tu auto. En mi auto trabaja la gente del KL, de Chascomús, yo soy de Chascomús. La gente del KL, Quinoto, Liebre, El Cabeza, Simón y bueno, mi viejo en la parte del chasis. Una linda banda viene, ¿eh? La verdad que sí, somos un montón, así que bueno, desde ya muchísimas gracias. ¿Qué opinas de la categoría? ¿Cómo la ves? La categoría, yo soy campeón 2017 de esta categoría. En el 2018 tuve un accidente en Mar del Plata, bueno, me dejó afuera. Y bueno, viene en crecimiento, la veo muy bien. Bueno, nada, siempre es lindo volver a los comienzos para esta zona. Y bueno, nada, muy agradecido porque siempre nos reciben bien acá. Te deseo lo mejor, un buen domingo, un buen cierre con la segunda fecha. Bueno, muchísimas gracias a vos y saludo a toda la audiencia. Contento, la verdad que encontramos el funcionamiento de lo que es el chasis y el motor en la parte de lo que es tierra, por ahí... La última carrera del año pasado pudimos encontrarle, bueno, este año se puso casi la misma puesta a punto y la verdad que va muy bien, así que contento en la primera fecha de poder haber hecho la pole, ganar la serie y bueno, en la final llegar segundo atrás de Gastón. Sabíamos que no lo teníamos que molestar ni nada porque era piloto invitado, no iba por los puntos, así que la verdad que contento. ¿Qué opinas del kartódromo, este nuevo dibujo? La verdad que me gusta mucho el dibujo, por ahí la parte última que era lenta, ahora es muy rápida. Y bueno, la parte de lo que es el pavimento, bueno, la tierra está muy compactada, parece asfalto, así que la verdad que también felicitar a la gente de Lobería que lo tiene en muy buenas condiciones. ¿Cómo ve la categoría hoy por hoy? No, la verdad que la categoría va creciendo día a día, es lo que estoy viendo. Si bien empezamos con un parque que era, éramos 10, 12 y hoy llegamos a, no sé si me equivoco, 26 autos hoy acá en la tierra, que por lo general son pocos los que vienen, así que la verdad que también felicitar a Ariel y Juan por lo que están haciendo. Amiga Sost, te deseo lo mejor, que tengas un buen cierre de domingo en la segunda final, ¿eh? Bueno, Gustavo, déjame agradecerte a vos que siempre estás presente. Déjame agradecer, bueno, a papá, a mi hermana, a mi novia que vinieron acá a Rubén a hacerme el aguante. Déjame agradecer, bueno, al gringo que también me ha dado una mano en el chasis. Déjame agradecer, bueno, a Ricardo Gerendián por los motores y, bueno, a todos los sponsors. ¿Cómo te va, amigo? Buen día. Muy buenos días, Gustavo. Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Contame lo que fue hasta ahora la clasificación, serie final. Bien, bien. Quedamos cuarto en la clasificación. Uh-huh. En la serie quedamos segundo. Y en la final veníamos segundo y faltando dos vueltas, Marco nos pasó. Y así que nada, quedamos tercero en la final. ¿El auto bien, sí? Bien, re bien. No nos esperábamos que tal resultado. No esperábamos que iba a ser, que iba a mandar peor porque estamos corriendo con un chasis de asfalto. Claro. Los chicos están corriendo con todo con chasis de tierra, hay gente muy competente como Gastón, Marco, todo, y bueno, la verdad que muy, muy, pero muy contento. ¿Qué te parece el dibujo, el trazado este nuevo? Está muy bueno, muy bueno, tiene partes rápidas, partes lentas, pila de cosas. Llegan fuerte a Curbón, ¿eh? Sí, sí, se llega bastante fuerte, ya no quieren más los motores. ¿Cómo estás para la segunda final? Bien, bien, estamos re tranquilos, la verdad estamos tranquilos. Nosotros era venir a sumar esta carrera y gracias a Dios se nos está dando todo, nos pudimos llevar un podio y capaz que ahora nos vamos a llevar otro, pero bueno, sumando. Te deseo lo mejor, suerte. Dale, Gustavo, muchas gracias, déjame agradecerle a Costa, que por los motorazos que entrega todas las carreras. Déjame agradecerle al Gordo Campo que me da una mano, a Guillo. Bueno, toda la gente, a mi familia, todo lo que me acompañan de atrás, que la verdad que es un apoyo impresionante y a todas las publicidades, todo suelto a mi familia, a Seba, Química Concagua, a todos.
Bueno, Dani, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Hugo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, contame hasta ahora lo que fue clasificación, serie final. Bueno, bien, arrancamos bien. La clasificación, clasificamos quinto para la primera carrera. La segunda, la verdad, ahora voy a averiguar a ver cómo fue. En la serie, bien, salimos tercero, peleando ahí con Marco Di Jerónimo. Y en la final también, me tocó largar sexto. Moví bien, me gané una posición alargada. En esto nuevo está de largar parado, está muy bueno. Y bueno, después lo seguí a Marco, traté de pasarlo por todos lados, sabía que estaba peleando por el campeonato y no quería hacer lío. Y bueno, me dejó un huequito en una de las curvas y bueno, aproveché y que llegué cuarto. Contanos quién trabaja en tu auto. Trabaja Lucho Campo en los motores y después el chasis lo hago yo en casa con mis tíos, mi familia, lo hacemos entre todos. ¿Cómo ves la categoría hoy por hoy? Está bueno, la 150 creció un montón. La verdad que está bueno, los chicos le ponen ganas. Habría que un poquito más el parque en el 110 y 200, que bueno, está un poquito bajo, pero los 150 lo veo bien y está muy bueno. Y está bueno que haya tantos karting en la tierra, que se veía poco. Dani, como siempre, gracias y suerte en la segunda final. Bueno, muchas gracias, Gusti. Vamos a ver cómo terminamos el día. Y bueno, déjame agradecerle a mi tío Adrián, que la verdad que él es el que hizo esfuerzo enorme de poder darme la posibilidad de correr. Y déjame mandarle un saludo a toda mi familia de Mar del Plata, a mi señora, a mi hijo. Pensé que Padula no te pasaba nunca más. ¿Vos decís que no me pasaba más? ¿Le venía cerrando todo? Sí, lo venía tapando, pobre Dani. Me está odiando, pero bueno, sí, tendría. La verdad estuve mal, yo tendría que haber dejado pasar y que él los vaya a correr y yo me arrimaba. ¿Cómo está el auto? Estaba muy complicado. Quedó un poco de trompa en la 1 y después el ingreso a la recta patina un poquito, pero bueno, nada, vamos a ver si hicimos un par de cambios y soluciona. Voy bien y si no, bueno. Se complicará, sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cómo es el trazado, nuevo dibujo? El nuevo dibujo, la verdad, yo no lo había usado nunca había corrido, los chicos sí, pero la verdad que es muy lindo, me gusta, está rápido, tiene una recta muy larga que eso lo hace entretenido porque tenés que llegar y frenar, sí. Y la verdad que está muy bueno. ¿Y largar de parado? Y largar de parado le da el condimento de que el que larga por el lado externo, sí. O sea, el que larga del lado afuera, digamos, sí. Tiene un poco más de grip a la hora de traccionar, pero después... La verdad que está bien. ¿Cómo estás para la segunda final? ¿Cómo está el auto? Y te digo después de la nota. ¿La paría a pescar? Y me parece que sí, tendría que haber traído la caña. Pero bueno, ¿qué va a ser? Está bien. ¿Eh? Sí, te deseo lo mejor, que tengas suerte. Bueno, gracias Gustavito. Gracias. Y déjame agradecer a Martín, a mi viejo y a todos los chicos que me están dando una mano terrible. Bueno, ¿cómo anduvo ese debut en la categoría? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, estuvo muy lindo. Me encanta esta categoría, es más entretenida, más competitiva y estuvo muy lindo. En cuanto al manejo, los cambios más notorios que has visto, de la que estabas vos, de la 110 a esta. Sí, hay que acostumbrarse porque al tener un cambio más, por ejemplo, en una hay que bajar dos y hay que acostumbrarse. ¿Por qué cambio de categoría? Porque para ir creciendo, para hacer más experiencia y el día de mañana poder subirme algún auto. Pero la idea es seguir creciendo. Contanos quién trabaja en tu auto, en este car. Estoy con los motores de Mario Castaño y Fran Tamaño y Javier Barcelini hicieron el chasis y nosotros. ¿Los motores van bien? Sí, van bien. Me falta a mí, pero todo se puede con la experiencia. Te deseo lo mejor en la segunda final. Muchas gracias. Bueno, Juan, contame lo que fue clasificación, serie final hasta ahora. Bueno, la verdad, clasificación, pensábamos que íbamos a andar más atrás, estábamos con un chasis de asfalto, la verdad que fuimos bastante bien, quedamos décimos, a 3 o 4 décimas del primero. Bueno, largamos, si no me equivoco, sexto. Sí. Bueno, entre la pelea, todo, en la serie fue esto. Veníamos nosotros dos con el 37 en la pelea del quinto lugar. Bueno, hubo un par de toques que creo que no fueron deportivos, pero bueno. Termino pasándolo en la última curva. La última curva, entrando a la recta, los dos a la par. Yo ya le metí el auto, venía más adelante. Me quiere llevar contra la tierra y me arranca con la mano el cable de la bujía. Termino sin cable de la bujía, sin nada, pasando adelante de él. Y bueno, parece que el comisario, lo que sea, no le parece interesante y lo dejó seguir corriendo la final así. Así que bueno, la verdad yo no sé cómo tengo que correr, ¿entendés? Yo nunca hago nada de mala leche, siempre corro correctamente y la verdad que rompe un poco, ¿no? Que pasen estas cosas y que no le digan nada, porque así corre cualquiera como quiere. Ahora
¿Hablaste con el piloto en cuestión? No hablé nada, él no se acercó a mí en ningún momento a decirme disculpas, nada. Fui a hablar de vuelta con el comisario, dijo como que le había advertido que corra tranquilo en la final, que si no lo expulsaba, pero correr corre igual, así que la verdad es un, me parece un desastre. Juan, obviamente que es un desastre, ¿no? En cuanto a lo deportivo, ¿el auto está para dar pelea o está para estar ahí nomás? El auto es un auto de asfalto que se está adaptando a la tierra como puede. La verdad que bastante bien venimos. Y bueno, vamos a intentar ahora que avanzar en la serie, hacer lo que podemos. En la final anterior se tapó el carburador, ahora lo destapamos y vamos a intentar hacer lo que podemos. Deseo mejor que cambie la suerte. Dale, muchas gracias a vos. Crivelli Racing Kart, preparación y alquiler de motores para todas las categorías, atención en pista, entrenamiento personalizado de pilotos. Crivelli Racing Kart, comunicate al 011-498-09331. Crivelli Racing Kart. El piloto Juan Pablo Ancede agradece a El Viejo Mac, alquiler de choperas, Gustavo de la Hoz, candidato por la UCR, al Colegio San Jerónimo, al equipo de Mariano Posat Competición y a todos los que lo apoyan. Curva 1 Competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria. www.curva1.com. La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. Seba Karan agradece a CMP, Racing, Cristian y Cacho, a nivel estampería textil, El Chacal, Alcina Comercial, JLR Pinturas, al abuelo y a la gente de la peña. El piloto de la categoría Junior, Mateo Villanucci, agradece a sus sponsors, Marcelo Autos, Remises Lucas, Lubricentro Cocucha, Bulonera Colón, Marcelo Motos, Automotores San Cayetano y a la Asociación Zonal de Karting. En Mar del Plata y zona, Chulemar SRL, ventas de pescados y mariscos de Rodrigo Daniel Maldonado. Consultas y pedidos al 223-615-0884. Chulemar SRL. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir protagonistas de la categoría 200 del karting regional. Recién lo veíamos a Martorello, ahí está Ariel Grave y ahora en todo car la imagen de Sebastián Santamaría. La máquina 14 correspondiente a Leonardo Biail y ahora el car del amigo Gustavo Marino en la previa de la única serie que llevó a cabo la categoría 200. La imagen de la máquina 7 correspondiente a Mario Alicioni. Y ahora Diego Del Grosso, el joven que representa a Balcarce y corre con la mecánica de Carlos Perillo. Ahí está Alejandro Ursino y ahora vuelta previa de la serie de la categoría 200. Ahí están calentando neumáticos Martorello y Grave. Ahí va Diego Del Grosso y cerraba el pelotón la máquina de Alejandro Ursino. Se viene la única serie que llevó a cabo la categoría 200 por la tercera fecha del karting regional. Se pone en marcha la batería, pica en punta Martorello, que encara la curva 1 en Lobería. Por suerte, sin toques. Adelante, Martorello, el joven que representa a Balcarce. Ahora encaran curva a la izquierda y después recta opuesta. Y ahí va intentando avanzar la máquina de Mario Alicioni. En la punta, Martorello. Segundo venía en el comienzo y es bueno el trabajo de Leonardo Biain. Ahí pasa la máquina de Diego Del Grosso y ahí pasaba el car 7 correspondiente a Mario Alicioni. Manda en la serie Martorello, que ahora encara la última curva y después recta principal. Ahí va Martorello y veíamos cómo en la 1 y por dentro avanza en la serie Grave, que lo pasaba a Sebastián Santamaría. Y avanza Ariel Grave, que ahora encara recta opuesta. En la punta se escapaba. Vuelta,
Juan Martorello. Segundo venía Beaín. Tercero, grave, y estaba cuarto en la serie Sebastián Santamaría. Ahí pasaba la máquina 7, correspondiente a Mario Alicioni. Curva 1 en la punta Martorello, que así encara el curvón. Se pone de costado, sin embargo, corrige la maniobra y encara recta opuesta. Ahí va el amigo Diego de Grosso, seguido por Gustavo Marino y por Mario Alicioni, que se va un poco fuera de pista. En la punta, Martorello. Segundo venía, y es bueno, el trabajo de Beaín, pero se viene con todo Ariel Grave, intentando avanzar en la única serie que llevó a cabo la categoría 200. Ahí va Grave, que ahora encara la chicana, después la última curva y luego recta principal. En la punta, Martorello. Segundo venía, y es bueno, el trabajo de Beaín. Y tercero, Grave, que intenta vuelta a vuelta acercarse a Beaín. Ahí pasa Martorello, ahí viene Beaín, Grave, y quien estaba cuarto, Sebastián Santamaría. Quinto venía la máquina 10, correspondiente a Alonso. Ahí pasa el car de Diego de Grosso, y ahí va Gustavo Marino, que ahora encara la chicana. Recta principal y Grave, que intenta el sobrepaso. Palo y palo, chapa y chapa, y Grave por dentro en la 1 lo pasa a Beaín, y queda segundo Ariel Grave, que ahora encara recta opuesta. Clasificamos la serie de la categoría 200. Triunfo de punta a punta para Juan Martorello. Segundo, Grave. Tercero, Beaín. Cuarto, Santamaría. Quinto, Alonso. Sexto, Marino. Séptimo, Diego del Grosso. Bandera de cuadros, victoria en la serie para Juan Manuel Martorello. Henry Racing, atención en pista de todas las categorías del kart. Henry, comunicate al 2236-218693. El piloto Luciano Faijós colabora para la difusión de este deporte. Corralón La Serena, todo para la construcción. Corralón La Serena, calle 445, número 227, Playa Serena, teléfono 467-2482. Corralón La Serena. Los pilotos Ignacio Di Marco y Roberto Rapaccioli agradecen a sus sponsors: Proyecto Irrigar Sistema de Riego y Transportes Fundador. Ferretería El Galpón, de Mariano Benvenuto, todo tipo de sanitarios, materiales para la construcción, colectora 517, Mar de Magón, empresa de horticultura, especialidad en zanahoria y remolacha, calidad premium asegurada. Magón, ruta 226, kilómetro 21, 2235-917824. Magón, empresa de horticultura. Movicel, reparaciones, equipos nuevos, liberaciones, accesorios. Movicel, Luro 4402. Curva 1 Competición. Buzos, botas, cascos, volantes, indumentaria. www.curva1.com. La Asociación Zonal de Karting colabora para la difusión de este deporte. El piloto Franco Fonte agradece a su sponsor, Distribuidora Armagno. Muy bien, seguimos en todo car y ya empezamos a compartir la final de la categoría 200 del karting regional. Ahí encaran recta principal, se van a acomodar en la grilla Martorello, Ariel Grave, Alonso, Santamaría, Beaín, Marino, Alicioni, Ursino y Diego del Grosso. Largaban adelante Juan Martorello y Ariel Grave. Todo listo para comenzar la final de la categoría 200. La imagen de Juan Manuel Martorello, que largaba adelante junto a Ariel Grave. Ahí están en recta principal, se viene el comienzo de la final y la vas a ver en todo car. Ahí está, todo listo, se pone en marcha en la avería la final y se queda lamentablemente en el comienzo Gustavo Marino.
Curva 1, pica en punta, en buen comienzo, Martorello. Queda segundo, Grave, que ahora encaran la segunda curva y después la recta opuesta. En la punta, Martorello. Segundo, Grave y tercero, y es bueno, el comienzo de Beaín, que ahora encara la curva redonda. Y ahí va Alicioni, palo y palo, luchando con Diego Del Grosso. En la punta, Martorello, que intentaba hacer diferencia y bien comenzaba la final. Segundo, Grave y tercero, Beaín, que ahora encara la última curva y después recta principal. Ahí va, adelante Juan Manuel Martorello y estaba segundo Ariel Grave. Ahí pasa Del Grosso y atrás viene Gustavo Marino. Y en la recta Marino lo pasa a Diego Del Grosso y avanza en la final Gustavo Marino. Recta opuesta, ahí va Martorello en la punta. Segundo Grave y tercero Beaín, que ahora encara la curva redonda. Manda en la final Martorello, que así encara la chicana en lo vería. Ahí va Martorello y el segundo Ariel Grave, que ahora transitan la última curva y después recta principal. Grave no puede acercarse a Martorello, que ahí encara la recta frente a la parte de boxes. Adelante en la final Martorello y viene segundo Ariel Grave. Estaba tercero Leonardo Beaín. Ahí pasa por la chicana Martorello, Grave, Beaín y quien venía cuarto en la final, Santa María. Ahí pasa Marino y Mario Alicioni, que ahora encara la última curva y después recta principal. Ahí va Marino y Mario Alicioni a fondo buscando avanzar en la competencia final de la categoría 200. Y ahora la imagen de Alejandro Ursino. Recta opuesta y en la punta Martorello. Segundo, Grave, que intentaba acercarse vuelta a vuelta a quien venía primero en la final. Ahí pasa Martorello, ahí va Grave y ahora la imagen de Beaín, siempre seguido por la máquina 6 correspondiente a Sebastián Santamaría. Y ahí pasa Mario Alicioni, que ahora encara la segunda curva. Y ahora, en todo car, la imagen de Ursino, seguido por Diego Del Grosso, que venía con inconvenientes en su car. Ahí va Ursino y Del Grosso, que así encaran la recta frente a la parte de boxes y después la curva 1. En la punta siempre venía Martorello. Y ahora nos quedamos con la imagen de Marino, que intentaba el sobrepaso para con la máquina de Marcos Alonso. Ahí va Alonso y Gustavo Marino, que así negocian la curva redonda. Ahí va Alonso y Marino. Y Marino, que intenta el sobrepaso y aguanta el lugar Alonso, que así encaran la chicana. Ahí va Alonso y Marino, que ahora transitan la última curva y después recta principal. Y por ahora, Marino no puede con Alonso, que así encaran la recta frente a la parte de boxes. Final de la categoría 200, que tiene en la punta a Martorello y, lamentablemente, inconvenientes en la máquina de Diego Del Grosso, el joven que representa a Valcarce. Ahora nos quedamos en la chicana con la imagen de Santa María, seguido muy de cerca por la máquina de Alonso y por Gustavo Marino, que ahora transitan la última curva y después recta principal. Ahí va Alonso y Gustavo Marino, que así negocian la recta frente a la parte de boxes. Y en la opuesta, Marino lo pasa a Alonso y avanza Gustavo Marino en la final. Ahí va Marino y Alonso. Y ahora Marino va en búsqueda de Sebastián Santamaría. Nos quedamos con la imagen de Santamaría, Gustavo Marino y Marcos Alonso, que así encaran la chicana en Lobería. En la punta venía Martorello y estaba siempre segundo Ariel Grave. Ahora encaran la última curva y después recta principal. Intenta Marino el sobrepaso. Sin embargo, aguanta el lugar Sebastián Santamaría, que así encara la recta frente a la parte de boxes. Y ahora la curva 1. En la punta venía siempre Martorello. Segundo, Ariel Grave, que ahora encara la curva redonda. Por ahora, sin cambios, adelante en la final. Y Marino, que sigue avanzando. Y ahí estira el frenaje y por dentro lo pasa a Sebastián Santamaría. Ahí va el puntero, ahí va Martorello, rumbo a la victoria. Segundo, Grave, que ahora encara la última curva. Tercero, y es bueno, el trabajo de Beaín. Y estaba cuarto, Gustavo Marino, que se venía con todo para adelante. Ahí va Marino, que encaraba recta principal. En la opuesta, Alonso
palo y palo, luchando con Sebastián Santamaría. Recta principal, en la punta, Martorello. Segundo, Ariel Grave, que así pasa por la parte frente a boxes en Lobería. Tercero, y es muy bueno el trabajo de Biaín. Y estaba cuarto, Gustavo Marino, que seguía avanzando en la final de la categoría 200. Y ahí pasaba Sebastián Santamaría. Ahora, la imagen de Mario Alicioni. Y ahí pasa Diego Del Grosso, quien corre con la mecánica del amigo Carlos Perillo. Y ahora la imagen de Alejandro Ursino, que encara recta principal. Siguen los inconvenientes en la máquina de Diego Del Grosso. Y el puntero va rumbo a la victoria. Recta principal, ahí va Martorello. Y le marcan la última vuelta. En la punta, Martorello, que así negocia la curva 1 en Lobería. Segundo viene Grave y tercero, Biaín, siempre seguido por Gustavo Marino. Y Marino, que achica diferencias con Biaín. Y entramos en la última vuelta. Ahí va Martorello rumbo a la victoria. Se queda con el triunfo, ganando de punta a punta la final. Última curva, recta principal, va a ganar Juan Manuel Martorello en Lobería, recta frente a boxes, bandera de cuadros, triunfo para Martorello. Segundo, Grave, y en la última vuelta, última curva, ahí chapa y chapa, palo y palo, y veíamos cómo Marino lo tocaba a Biaín. Por esa maniobra recibió un recargo de puesto Gustavo Marino. Victoria para Martorello. Segundo, Grave. Tercero, Alonso. Cuarto, Santamaría. Quinto, Biaín. Sexto, Marino. Séptimo, Alicioni. Octavo, Ursino. Y noveno, Diego Del Grosso. Juan, buen comienzo de esta jornada doble, con buena victoria. Bueno, sí, por suerte pudimos arrancar bien. En clasificación se nos escapó ahí nomás con Ariel. Pero hicimos una buena vuelta y bueno, después largué mejor la serie, piqué en punta y hice una luz que pude ganar, y ahora en la final también fue una largada limpia y después hice una luz y mantenerla, íbamos igual. La final de punta a punta, sin sobresaltos. Sí, por suerte no tuvimos ningún problema, el karting anda bárbaro, entonces me deja hacer lo que quiera y es todo eso, acelera donde tiene que acelerar, el chasis va bárbaro, así que estamos muy bien. Juan, ¿quién trabaja en tu auto? Y Roberto Márquez y Chorizo Echeverry son los encargados. Mi viejo, que hoy está de vacaciones, pero en la semana me dejó todo preparado. Y bueno, y toda esta gente que me vino a dar una mano, que son todos familia y amigos que vinieron y me apoyan siempre para que yo pueda correr. ¿Este triunfo dedicado a quién? Y fundamentalmente a mis viejos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. A mi tío Roberto, Agustín, mi abuelo Hugo, todos hicieron un esfuerzo grande para poder venir, porque la verdad no íbamos a venir. Y bueno, y a todos los que han venido acá, a Harry, que estuvo conmigo todo el día, y a todos los que han venido a ayudarme. Gracias, Juan, muy amable. No, gracias a vos. Buen comienzo, che, segundo vuelo, Ariel. ¿Cómo andás, Gus? Sí, la verdad que sí, la verdad que la tierra nos sienta bien. Parece que sí. ¿Cargaste bien? Sí, en la serie. Medio que me pegó una tosida y bueno, he quedado cuarto, después recuperamos, llegamos segundo. Y en la final largamos bien y bueno, pero Juan la verdad va de 10, así que bueno, tratamos de cuidar el segundo puesto ahí, como estábamos más medio tranquilos, entramos más despacito, cuidando un poco, ¿no? ¿Tenés para más? ¿Para la segunda final? Sí, esperemos que sí, ahora vamos a ver, pero la verdad el chasis vamos de 10, está muy suelta la pista ahora, así que bueno, había que cuidarse nada más. La categoría viene, ¿eh? Un buen salto yo. Sí, la verdad que sí, va creciendo día a día y muy contentos, contentos también con el circuito de Lobería, que nos atienden de día, está hermoso. Bueno, la próxima, bueno, Mar del Plata igual también, Mar del Plata, las pistas son espectaculares. Y esperando nomás que se destrabe un poco Balcarce para tener más variantes todavía. Ahora vamos a tener una más de tierra en Mar del Plata, así que bueno, es genial para nosotros también, ¿no? Para toda la categoría. Como siempre, gracias, muy amable y suerte en la segunda final. Bueno, gracias, Hugo, gracias por estar siempre. Complicada, es giro muy poquito en la tierra siempre, así que, pero bueno, aprendiendo de a poco, aprendiendo. Y ahora en las últimas vueltas, en la final, se puso vidrioso el piso. ¿Quién trabaja en tu auto? Contame un poquito. Bueno, Lucas Taborda, Valentín Cinque y los motores de Néstor Vidosa. Y la gran mano del loco, ¿no? ¿Cómo ve la categoría hoy por hoy? Le falta parque, a los 200 le falta parque, la verdad que preocupa un poquito, tendría que haber más participantes, gente pesada como yo, grande como yo, la 150 está fantástica y a la 110 también le faltaría un poquito, ¿no? Pero bueno,
Hay que ocuparse, hay que gestionar, hay que hacer gestión, hay que promocionar, hay que ocuparse de algo así para que una buena organización dé un buen resultado, ¿no? Se viene una reunión, por lo que viene previa, ustedes con los dirigentes. Sí, buenísimo, me parece buenísima, hacía falta. Y bueno, esperemos que todo salga bien y que se puedan hablar todas las cosas y todos sumar, colaborar y sumar. Gracias, muy amable como siempre. Gracias a vos. Marco, te robo un segundito. Contame serie y final hasta ahora. Bueno, la serie linda. No tenemos por ahí el mejor karting para la tierra. Ajá. Pero bueno, nos defendemos bien y al ritmo que va bien. La serie estuvo linda, largamos donde quedamos. Ajá. Y bueno, tuvimos una muy buena movida ahora en la final y gracias y lamentablemente a un toque que sufrieron mis compañeros, llegué tercero. Ajá. Pero bien, contento. ¿Cómo está la categoría según vos? ¿Cómo la ves? La categoría está linda, falta sumar un poquito más el parque y ver a ver cómo se puede acomodar para mejorar un poquito. ¿Quién trabaja en tu auto? ¿Quién labura acá? Yo. Todo completo. Así que sí. Me da una manito siempre el Facu Martínez con algún dato. Marcelo de Leo también me tira algún datito para poder mejorar, pero lo hacemos en el taller. Suerte la que viene. Gracias, gracias. Bueno, amigo, contame este comienzo de jornada, serie final. Hasta ahora. Hola, Gus, ¿cómo te va? Bien, bien. Y ahí los vamos llevando, peleándola. Así que, bueno, ahora arranqué, estuve en la clasificación. Bueno, me empezó a fallar el motor, que me quedé un poco sin asta porque no hemos practicado con las bombas. Y bueno, viste que tenemos bombas con el EVA y se me quedó un poco sin asta, me quedé un poco atrás con la largada. Pero bien, bien, ahora la segunda, la final. Bueno, remonté de atrás de vuelta como me pasó Mar del Plata y bueno. Tuvimos un encuentro ahí con Ursinio, pero bueno, sin querer de carrera, pero bien. Así que, bueno, esperando, hice el tercero, pienso que yo, no miré ni el listado porque me bajé a full. Así que, y luchándola, porque es un chasis de asfalto, me costó muchísimo adaptarme a él. Así que otro es adaptar al chasis a la tierra. Más, así que, pero bien, bien. Así. ¿Quién trabaja en tu auto? Contanos. Mirá, lo tengo trabajando a Marcelo de Leo, motorista. Lo tengo a Marcelo, de chasista lo tengo a Marcelito Campo. Así que, bueno, son los únicos que me estamos y ahora me está ayudando Juan, mi yerno. Así que la vamos luchando. ¿Qué opinas de la categoría hoy por hoy? ¿Cómo la ves? Linda, muy linda. Se van adaptando más autos. Así que muy familiero. Así que bien, 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 muy linda, la verdad que sí. Como siempre, gracias y suerte en la segunda final. Gracias, muchas gracias a vos y gracias por la nota y gracias a todo mi sponsor, a mi familia, Taller El Chapu y Granja El Pío Pío. Bueno, Leonardo, un balance este fin de semana, dos finales. Oh, sí, ¿qué tal? La verdad que sí, buen balance en la cuarta fecha, la última que podemos terminar tercero. En la primera veníamos tercero y bueno, con un toque con Gustavo Marino, que bueno, nada, ya está, cosa de carrera, ya lo arreglamos. Primero fue el enojo, pero después, bueno, nada, somos compañeros, buena persona, después se había amargado también él. Hablamos, digo, loco, arrancamos de vuelta de cero, buenas tardes, buscamos la cuarta y ya está. Así que hoy pudimos cortar la racha de los podios, que pudimos subir, que habíamos andado bien las dos carreras anteriores. Y bueno, por distintas cositas no pudimos subir. Pero hoy la verdad que contento porque cortamos eso y bueno, para los chicos que laburan y demás. Contame eso, ¿quién trabaja en el auto? Marcelo de Leo, que está con los motores. Nos da la mano también el chasis con Oscarcito Melo y Pío Relais, que nos dan la mano con el chasis, con el motor, Marce. Así que son ellos los que están ahí y bueno, contentos. Hoy temprano te escuchaba que pedías una reunión de todos los pilotos para con la comisión, ¿no? Que todos se involucren. Sí, la realidad es que, bueno, los chicos vienen, parte de lo que es la categoría, pidiendo algunas, más que nada explicaciones, a ver cómo está la categoría para poder en función de estar creciendo. Se juntaron un par de chicos, me vinieron a ver algunos para ver cómo se podía llegar a hacer, cómo podíamos hacer, qué guarden las cosas. Y bueno, lo que hablamos es de que nos juntemos con la comisión, con Ariel, con Juan, que son los que están responsables de la comisión, y que nos juntemos para poder aunar esfuerzos y tratar de qué es lo que falta para poder seguir creciendo y tratar de que la categoría crezca, porque hay muchas posibilidades para poder seguir creciendo. Entonces estaría bueno de que nos juntemos, hablemos un poquito entre todos, con el afán de sumar, y después los que deciden la categoría, los pilotos, pues de ellos. Acá no hay un dueño. Entonces los chicos tienen que entender eso,
y por eso que más que nada pedí la reunión acá, para que todos se involucren, para que todos estén al tanto de las cosas y que los chicos que están en la comisión puedan dar una explicación o den de su punto de vista y cómo está la cosa. La realidad es eso, y para poder sumar más que nada. Y así es, la idea es sumar sí o sí. Es sumar, es tratar de sumar para poder que siga creciendo. Hay posibilidades de que pueda crecer la categoría. Entonces estaría bueno de que podamos juntarnos todos y que se comprometan los pilotos. Más que nada es eso, porque por ahí de los talleres hablamos, se hablan muchas cosas y después se terminan a nada. Entonces la idea es poder estar todos juntos y para el mismo lado. Todos no se van a poner de acuerdo, no nos podemos de acuerdo 10 tipos ese, menos va a ser 40. Pero la idea es que por lo menos sean ideas y podamos aunar en una función para la categoría crezca. ¿Qué te pareció el trazado acá, hoy en la vereda? No, el trazado es hermoso. La verdad que habría que mejorar un poquitito, que hay un pozo acá en la parte de lo que es el mixto este rápido antes de la cosa, pero después la pista es espectacular. Es una pista rápida. Una pista, la pista es hermosa, los chicos del club han laburado, la verdad que una barbaridad. Y bueno, no se ha rompido. Lo único que hay que laburar un poquito ahí, que hay un par de pozos, y ahora hasta ahora el tema del sol te da justo de frente en toda esa parte que venías los altos, pero bueno, pero después en general el trazado y lo que es el predio, como siempre lo verías, nos da una buena pista. Gracias, muy amable. Dale, gracias a vos y bueno, agradecer también a mi familia que dio Mar del Plata y a los chicos, ya te digo, a Marcelo, Cabezón, Pío, todos que dan una mano grande. Y a ustedes, bueno, por estar acá y sumar. Gracias.